y de las remisiones excedentes, que en el caso chileno son prácticamente nulas. Bien, ese sorprendente crecimiento de la recaudación puede indicar efectivamente un crecimiento, como planteaba antes, una mayor eficacia en la recaudación. En primer lugar, tenemos que resolver un problema de tipo metodológico, y es que justo en el momento en el que se produce ese crecimiento más visible, a partir de 1789, aunque ya vemos que la tendencia al alza se viene manifestando desde unos años antes, pero esa gran subida coincide con la introducción del método de contabilidad por partida doble. Bien, la partida doble no voy a entrar ahora a precisar exactamente qué es, pero afecta a la metodología de llevar las cuentas en los libros de la Real Hacienda. De manera que lo que nos está indicando esa gráfica es que debemos tener precaución y analizar los datos de una forma mucho más prudente y complicada también, porque hay que entrar a analizar no solamente los totales registrados en la contabilidad anual, sino cada uno de los cargos que componen los libros, cada una de las entradas de ingresos que componen los libros de la contabilidad real. En concreto, uno que se llama Real Hacienda en Común, que es una especie de cajón desastre donde los oficiales reales anotan entradas y salidas, entradas que no son realmente entradas porque ya están computados en otro de los capítulos contables, y salidas que tampoco son salidas porque están computadas igualmente en otro de los capítulos contables de salida, respectivamente. De forma que esa serie hay que depurarla. Si entramos a hacer ese ejercicio de depuración complejo, ¿no?, y un poco latoso, ¿no?, que como suele ser, ¿no?, este trabajo con contabilidad, encontramos otra serie que sí marca un crecimiento, como digo, que se venía expresando desde unos años antes, aproximadamente de segunda mitad de la década de 1760, pero ya no nos encontramos esa gran cima ahí de ingresos, ¿no?, que ofrecía la primera observación. Esa es mi propuesta de ingreso fiscal corregido realmente de la Caja Real de Santiago, que como vemos no alcanza los 2,5 millones de pesos anuales, sino que apenas en algún año puntual supera el millón. Ese 1,5 millones en realidad es 1,5 millones falso, ficticio, contablemente. No está anotado en los libros, pero hay que depurar. En cualquier caso, sí encontramos que hay un aumento de la recaudación. Vamos a quitar la línea anterior y nos quedamos con esta. ¿A qué corresponden o qué podemos analizar de esta serie de ingresos fiscales? Bueno, yo encuentro que resulta comprensible dividir esa serie cronológica en tres etapas. Una primera, de una recaudación baja e irregular, que también, bueno, está afectada por la falta de fuentes, pero en cualquier caso es una recaudación muy irregular y baja. Una segunda etapa, a partir de la década de 1730, en la que los arrendamientos son cedidos por la corona a compañías de comerciantes que gestionan la recaudación fiscal, los principales impuestos, el ventavo del oro, el ventavo del cobre, y los almojarifados y las alcabalas, que son básicamente los dos grandes rubros de la fiscalidad colonial, los impuestos que graban la minería y los impuestos que graban el comercio. Ahí encontramos también la creación y, bueno, la creación en 1743-44, pero el inicio de la actividad de la Casa de la Moneda en 1749, que también está cedida en arrendamiento a un particular, igual que la recaudación de los principales impuestos. En cualquier caso, aunque sean impuestos arrendados, vemos que levemente, pero sí se puede percibir, el ingreso fiscal va aumentando. Y esto es porque los arrendamientos se hacen por unos plazos de 4 o 6 años, y cuando llega al final del periodo, al final de ese plazo, se rematan de nuevo las concesiones, se subastan. Y los
valores, los montos por los que se subastan van aumentando en cada uno de esos plazos. Eso significa que la actividad económica que gravan esos impuestos también está aumentando, obviamente. Quiero decir que no podemos tomar los montos de los arrendamientos como indicador económico directo, pero sí indirecto, porque los montos de los arrendamientos van aumentando periódicamente. Y en cualquier caso, la tercera etapa sí muestra ya claramente un aumento de la recaudación fiscal. Y es cuando la Real Hacienda, a través de los funcionarios públicos de la Real Hacienda, de los funcionarios reales, los oficiales, se hace cargo de la gestión directa, recupera la recaudación de estos ramos fiscales principales que componían el grueso del ingreso fiscal. Como decía, los ramos que grababan la actividad minera y los ramos que grababan la actividad fiscal. A partir de 1772, coincidiendo con una reforma monetaria y con una reforma fiscal que no solamente afecta a Chile, en Chile estos impuestos vuelven a ser recaudados directamente por la Real Hacienda. A partir de ahí sí podemos tomarlos como indicadores económicos con más validez, aunque, claro, obviamente las leyes fiscales siempre están afectadas por el fenómeno de la evasión fiscal. Y bueno, indican que a mayor eficacia también mayor recaudación. Pero volvemos a plantearnos la pregunta de antes. ¿Qué es antes, la gallina o el huevo? O sea, ¿qué está? ¿La mayor recaudación indicando una mayor actividad económica o la mayor recaudación solo se debe a una mayor eficacia? ¿O a ambas cosas, ambas posibilidades? En esa última etapa también encontramos la creación del Tribunal de Minería y del Tribunal del Consulado de Comercio, que aunque la Administración haya recuperado el control directo de la recaudación, la creación de estas dos instituciones viene a representar la delegación de algunas competencias fiscales sobre los gremios, las asociaciones profesionales de empresarios privados que componen o que son los protagonistas de esa recaudación. Este fenómeno, digamos, de entregar la guarda del gallinero a la zorra, por decirlo de una manera coloquial, no es algo sorprendente, porque esto ya venía produciéndose incluso desde el siglo XVI. Los impuestos que gravaban el comercio atlántico estaban cedidos en su mayoría a los consulados comerciantes que participaban en la carrera de India. Es decir, incluso aquí a Chile llega bastante tarde, como llega tarde la propia creación de los tribunales de minería y del Tribunal del Consulado con respecto a las dos grandes áreas nucleares de México y Perú, que es donde venían funcionando desde el siglo XVI. En definitiva, bueno, podemos ver esas tres etapas y lo que podemos concluir es que debemos considerar la administración fiscal en un sentido amplio, no solo la que ejercen los oficiales reales, los funcionarios de la corona directamente, sino también la actividad fiscalizadora que ejercen las propias compañías de comerciantes que tienen esa competencia delegada, o las propias instituciones creadas a final de siglo que representan a los gremios profesionales, que también en buena medida consiguen recuperar parte del control de manos privadas sobre actividades que teóricamente, o competencias que teóricamente le corresponden al Estado. En ese sentido, la administración fiscal no solo es un aparato de drenaje de transferencias hacia la metrópoli, que además en el caso de Chile no es tal porque no hay transferencias significativas, sino también incluso podemos considerarlo un medio de control sobre el desarrollo económico y por tanto del ejercicio del poder en el escenario en el que se desenvuelven las propias élites locales. Así, el estudio de la recaudación no solo nos habla de los ingresos en el sentido bruto, en el sentido lato del término, sino que nos habla de tensiones y del efecto de equilibrio entre redes de poder, redes económicas y políticas que pugnan por adaptarse a esa situación nueva de reajuste de los equilibrios que supone la llegada de todas estas medidas reformistas con los Borbones, ¿no? Las élites tratan siempre de mantener su posición de dominio y adaptarse a una situación cambiante, situación que antecede, aunque en aquel momento
probablemente nadie podría preverlo, antecede los cambios más profundos que se van a producir a partir de 1810. Bueno, si nos quedamos con la etapa, decía, en la que nos podemos centrar, la etapa de 1772 a 1810, ahí vemos el ingreso fiscal. Pero si decía antes que uno de los temas fundamentales que hay que, sobre los que hay que preguntarse a la hora de ver cuál es el efecto de las reformas borbónicas sobre las economías americanas, en concreto sobre las de Chile, vamos a ver cuál es la presión fiscal, vamos a analizarla, porque si tenemos el ingreso fiscal podemos compararlo fácilmente con la población. Esto es un macroindicador, pero es un macroindicador útil. Lo tenemos a nuestra disposición. Ahí vemos una gráfica de la estimación del ingreso fiscal per cápita. Y bien, sorprende porque va aumentando, como podríamos prever, pero a partir de cierto momento empieza a disminuir. ¿Por qué empieza a disminuir? Porque la presión fiscal no crece al ritmo al que crece la población, obviamente. Esto, como digo, es un macroindicador, es una media, presión fiscal entre población, sencillamente. Pero sí vemos que es curioso que a partir de 1800, 1798-99, empieza a descender. Es decir, que la presión fiscal se reparte entre una cantidad mayor, una cantidad creciente de población. Sí sería interesante ver a qué sectores sociales le afecta más esta presión fiscal, o desagregar cuáles son los ingresos fiscales sobre los que esta presión fiscal creciente se siente más a medida que avanza el tiempo. Y eso podemos hacerlo desagregando los componentes del ingreso fiscal en función de cuáles son los sectores económicos que van gravando. Podemos ver el ingreso concreto del sector de la minería, el ingreso concreto sobre el sector agrario, el ingreso concreto sobre los impuestos que gravaban el consumo, por ejemplo. Podemos analizarlo en ese sentido. Obviamente, al reducirse relativamente la población indígena, que acá a final de siglo, si no recuerdo mal, en torno a un 10% de la población total, la presión fiscal directa sobre los individuos no es la directa, no es muy gravosa, pero la presión fiscal sobre los empresarios se transmite hacia abajo, obviamente, así que la presión fiscal que se concentra